La investigación, los menores nunca salieron de la guerra, de la unidad de investigación periodística de la universidad. Primero que todo, en lo personal, para mí ha sido muy llenador, porque como todos sabemos, en el país los niños han sido una población muy vulnerable y este fenómeno que es el reclutamiento es algo de lo que se ha hablado, pero solamente en momentos coyunturales y no por un verdadero interés en ellos. Lo más complejo de esta investigación ha sido obtener testimonios de niños que en este momento todavía sean niños y fueron reclutados, porque eso tiene un proceso legal, que es hablar con los papás, que tengan un permiso. También por parte de nosotros como periodistas y como unidad, proteger la identidad de ellos para que no vayan a estar en riesgo. Sin embargo, lo hemos logrado, protegimos su identidad y lo más importante es que los testimonios están en esta investigación, porque ese es el verdadero valor, que ellos tengan la voz y no solamente la parte oficial, no solamente el Estado, no solamente las instituciones. Mi aporte a esta investigación ha sido integral, porque la unidad es integral. Entonces todos los periodistas no solamente nos involucramos en el ámbito periodístico propio, sino también en el área de medios audiovisuales, en el área de diseño gráfico y también los profesionales de esas áreas aprenden de periodismo. Politécnico Gran Colombiano.